Hola, soy el doctor Ramón Abascal y hoy voy a hablaros de cómo mejorar nuestra salud intestinal. Seguro que habréis escuchado la frase de Hipócrates, de que todas las enfermedades comienzan en el intestino. Y es que el 80% de nuestro sistema inmunológico depende de nuestro segundo cerebro, el intestino. A través de nuestra dieta podemos obtener las suficientes bacterias saludables, para mejorar nuestro microbioma intestinal. Con una alimentación rica en vegetales y fibra, el sueño también guarda una estrecha relación con la composición del microbioma y la función del sistema inmunológico. Los probióticos también pueden ayudar a mejorar nuestra salud intestinal. Un estudio reciente demostró que ayudan a metabolizar los ácidos biliares que podrían modificar la cantidad de grasa que nuestro cuerpo puede absorber. Estos se pueden consumir como suplementos, pero también a través de la comida. Los vegetales fermentados como el kimchi, el chucrú y los productos lácteos como el yogur y el kéfir son una buena fuente de probióticos. Las bacterias buenas, las que son beneficiosas para el intestino, se alimentan de la fibra que resiste la digestión. Vegetales con alto contenido en fibra prebiótica son, por ejemplo, las manzanas, los espárragos, el plátano, el ajo, las nectarinas, la cebolla y la granada. También hay especies que mejoran nuestra salud intestinal, como la pimienta negra y la cúrcuma. Por último, también es importante la luz solar por la vitamina D que obtenemos en ella y que favorece la diversidad del microbioma intestinal. Muchas gracias.